Hola chicas, hoy les traigo otro video. Es de este maquillaje en colores agua y negro. Espero les guste, chicas. Y pues, besitos a todas. Y aquí voy a empezar, ¿ok? Princesa, voy a empezar poniendo lo que es mi lápiz blanco en la parte de mi párpado móvil. Y con nuestro dedito lo vamos a difuminar o a arreglar un poquito. Así. Y ahora en esta parte del párpado móvil voy a estar poniendo este colorcito. Ups. Voy a estar poniendo un color como agua, que es este. Este que está acá, no sé si lo logran ver mejor, es este que está acá. Lo voy a estar poniendo a toquecitos. Y encima de este voy a estar poniendo este otro de acá, que es un color como un agua más fuertecito. Lo voy a estar poniendo en todo mi párpado móvil. Y ahora voy a estar agarrando una brochecita, ya voy a estar agarrando esta y la voy a estar poniendo un negrito, este que es menos negro que este, pero los dos son negros, pero este como un poquito más claro. Voy a estar poniendo en todo mi doblez, aquí en toda mi la cuenca. Y me voy a venir para acá haciendo tipo una B. Así. Así, de esta forma, así. Y ahora con mi brochecita de difuminar, que esta se me pierde, voy a estar poniendo un gris. Primero voy a estar poniendo este gris acá, este. Este gris, no, ese no es, este gris, lo voy a estar poniendo arriba de este, y siempre también por encima del negro que acabo de poner, solo para difuminarlo un poquito para que, pero luego lo vamos a querer un poquito más oscurito, ¿ok? Sí. Con otra brocha voy a estar poniendo un poco, voy a iluminar un poquito la parte de abajo de la ceja. Acá. Y me la voy a estar trayendo para acá abajo. Así. Y ahora siempre con nuestra brochita de difuminar, hoy vamos a agarrar el otro color más negro porque le queremos dar un negrito más oscurito, ¿ok? Vamos a volver a pasarlo en todo este parte de acá. Y vamos a difuminarlo. Lo quise hacer así, poniendo los dos, estos tres colores, lo que pudieron ver, el negrito más clarito, se puede decir un poquito más clarito que este, porque este es un poco más fuerte, el grisito y todo, para que a la hora de poner este negro no nos vayamos a manchar todas, o sea, que se nos vaya a quedar bien pigmentado ahí y no lo podamos difuminar, y no es lo que queremos. Así.
chicas, creo que voy a aprovechar a hacer ahora dos videos más. Primero Dios, quiero hacer los dos tags que me han dejado y no los había podido hacer, pero quiero ver si los puedo hacer ahora. Así que si me ven maquillada la misma forma, espero me entiendan, porque lo quiero hacer hoy porque tengo un poquito de tiempo. Ok, con una brochita así pequeña voy a estar poniendo también de mi iluminador en esta parte de acá, sombra blanca en esta parte de acá, así. Y voy a estar poniendo en la parte de acá, voy a poner el color mismo agua que he puesto con la misma brochecita. Yo estoy usando la misma brochecita, así, así, de esta forma, así. Y ahora en la otra mitad del ojo lo que voy a estar poniendo es sombra negra. Voy a estar haciendo como así, como un delineado, así. No me la voy a traer hasta acá, o sea, solo me la, si pueden ver, solo lo que estoy marcando más es esta parte de la esquina, y de aquí solo le hago una media raya. Estoy marcando un poquito más aquí y le hago una media raya para acá. Como les dijera, difuminar nuestro color negro, tenemos que siempre poner poquito, porque luego no. Luego para difuminar el color negro es bien difícil, bien difícil. Voy a poner mi delineador en gel. En gel, perdón, en líquido. Así. Lo voy a llevar hasta abajo. Y luego de acá voy a hacer una raya así. Y luego me la voy a traer para acá. Y luego relleno todo lo que me ha quedado sin. Más o menos así. Luego de haber puesto mi delineador, voy a poner también lo que es lápiz negro por la parte del agua del ojo. Un desorden. Voy a poner de esta. Me gusta esta porque es bastante pesada. Es bastante gruesa. En esta ocasión voy a estar poniendo mis pestañas postizas también. Estoy poniendo estas. Estas así. Si pueden ver, yo creo que se ven bastante dramáticas. Ok, luego que ya puse mis pestañas, lo que voy a hacer, voy a poner de mi otra máscara de pestañas, que es esta. Esta la pongo de segunda porque es waterproof, que es contra el agua. Me gusta ponerla ya después de último de la otra, como en la segunda capa. Más o menos así. Y hice un poquito mi contorno acá y puse también mi rubor. Y a mis labios puse este color. Este.
que es este, sí. Y ahora que ya se me... ¿Dónde está mi brocha? Ahora que ya se me secó un poco lo que es la pega, lo que hago yo es poner un poquito de sombra negra. Ok, chicas, este maquillaje quedó así. ¿Mamá? Espero y les haya gustado. Espero que haya sido de su agrado. Y pues nos vemos en otro video. Y las quiero mucho. Bye. Cuídense. Dios las bendiga. Besos y abrazos. Cuídense.